Buenas tardes, gente, bienvenidos a este su canal de video reacciones. Esta vez les traigo el nuevo capítulo de Hataraku Saibo Black. Este capítulo número 5. Vamos a ver ahora qué nos muestran. Vamos a ver ahora de qué sorpresa nos van a sacar. Y pues bueno, quiero agradecerle a todos por su apoyo que está recibiendo Hataraku Saibo. Quiero agradecer por sus comentarios, quiero agradecer por estar ahí siempre comentando, dando like, apoyando el canal. Bienvenidos a la manada, chicos. Créanme que ya probablemente mañana, en uno de estos días, voy a hacer un video en agradecimiento a todos los que se han estado suscribiendo al canal de manera pública. Eso quiere decir que yo puedo ver quién se suscribió. Voy a tomar capturas del Discord, de mis usuarios, de Lois Life, de Urochi, de Santiago, de Chiruchiru. Entonces, quiero hacerles un video especial para festejar que ya casi estamos llegando a los 200, chicos. Yo sé que podemos llegar a los 200 suscriptores, chicos. Y pues bueno, ya no la lío más. Vamos a ver el capítulo de Hataraku Saibo Black. Aniplex. Alerta, alerta, alerta. Y vamos con los CD4. Ah, Killer T, ok. Sí, pues son las de CD4, ¿no? Y CD8. Apropiadas. Bien como sumos estos güeyes. Simón, cáncer y virus, exactamente. Atacarnos. Trabajen. Ok, me gusta. Estos güeyes son como que... O sea, la diferencia entre los CD... dejémoslo en los killer. Los killer de aquí de Black y los killer del Hataraku Saibo normal es muy grande. O sea, los del Hataraku Saibo normal también se veían acá poderosos, se veían fuertes, se veían imponentes. Pero estos los hicieron acá como sumos. O sea, son como luchadores de sumos acá, bien enormes, acá bien con los musculotes acá. Me gusta cómo los están representando. Ojalá y así también sean en el campo de batalla. Vamos a ver qué pasa. Ay, es que ¿en qué te metes, eritrocito? No, no los debo chipear. No debo chipear, solo es el cuerpo humano. ¡Ah! ¡Ese es mi chipeo! Lástima que aquí no va a haber besos ni nada, chicos. Sería muy... ¡antinatural! Que un eritrocito besara un glóbulo blanco. Bueno, una glóbula blanca en este caso. Ay, no puede ser. Asco. A trabajar. Exceso, pérdida de cabello y delirio. Uy. Más varonil. Más galán que antes. De mi trabajo. Uy, la confianza sobre todo. Dame más oxígeno, carajo. Ay, es que por Dios, esas venas están hechas un asco. Raíz del cabello. Te sorprendimos una y otra vez para producir pelo. Bueno, cabello, ¿va? De forma constante. El crecimiento del cabello. Parece mucho más difícil.
Ah, pigmento, las pigmentaciones, los pigmentos. Sí. Melanina, ajá. Y ahorita que salga una canota, ¿no? ¡Ah! ¡Tengo canas! ¡Lol! ¿Con una mano? ¡Está todo sonrojado! Ser observada. Rehabilitación para mí. Con pocas manos. Es que sí, esa batalla con la gonorrea estuvo fatalísima. ¡Fatalísima! Solo por el antibiótico. Realmente me salvó. Dice una palabra de queja. Sí, cuando se aventó su speech. Cuando se aventó su discursote. Y es que sí es cierto, como les había dicho, se alpuza, es el resultado de la batalla entre los pendejo, eritrocitos. Entre los leucocitos, o sea, los glóbulos blancos y las bacterias. O sea, realmente el pus son cadáveres de bacterias y de glóbulos blancos. Tengo que darlo todo. Es que está bien bonita, maldita sea. No la podemos hacer waifu, ¿o sí? Es que está muy bonita. Oh, el vaso linfático, ya salieron estos güeyes. Los kill. Que la chinga. Para luchar. Célula inútil, hijos de su madre, hijos de su madre. No me mires así. De esa paz. Neta, qué cochinos los té de aquí. Son demasiado arrogantes estos té. No hay necesidad de eso. Pinche orgulloso. Pinche orgulloso. Como las dos brazos se las té. Este men. Pinche exagerado. Helper. Fuera de existencia. Un as en la manga. Pobres plaquetas. No son como las habituales. Solo trabajé en mí. Ok, intento descifrar qué están representando aquí, pero... Ok, es que a ver, estrés no. Bueno, sí podría ser estrés, pero... Estoy intentando descifrar qué están representando con los linfocitos T acá todos macabros, pero... Ok, ahora también hay una batalla acá. Parece viable.
estaba así en absoluto. Inflamada. Luego la célula. Ayúdenos. Madres. Fuiste atacado por un germen. No. ¿Lupus? 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 ¿O minoxidil? ¿Podría ser un tipo de lupus? Está cuando el sistema inmune ataca a su mismo cuerpo. Madres. Nos atacaron. Uy, pérdida de cabello. De nuestro trabajo. Estás atacando a tu pinche cuerpo, pendejo. Estás atacando a tu pinche cuerpo, pedazo imbécil. Mierda, ¿qué acabo de hacer? Ajá. O sea. Pero es que es la función de las pinches células del cabello de reproducirse. ¿Qué sigue? ¿Que vayas a atacar los espermatozoides también porque se reproducen de manera rápida? O sea, ¿qué sigue? ¿Vas a ir a destruir también los espermatozoides porque se reproducen también de manera rápida? De la raíz del cabello. Sí, es que está totalmente zafadísimo. Está súper zafadísimo. Por la paz. Se acabará cayendo. Por el bien de la paz de este mundo. ¡Uy! ¡Estás madurando! ¡Estás madurando! No seas mamón. Citocicinas. No seas mamón. Citocinas. Ajá, las acciones del sistema inmune. Que cavar y luchar.
No, no, la estás cagando duro y macizo. La estás cagando duro y macizo. Estás por tu cuenta. ¡Y chico verde! Traigan el oxígeno para acá. ¿Qué es eso? Proteger este cuerpo. Por todos nosotros. Vinieron un montón. ¿Qué es esto? Madres. Esteroide. ¡Oh, shit! Ajá. Es inmunosupresor. Y su puta madre. ¿Por qué te pasaste, riata? ¿Por qué te pasaste, riata, ordenando el ataque a tus propios compañeros? Te pasaste, pinche riata. Y ahora mientras pueden. Es peligroso acercarse a él. Ya no tienes que trabajar. Que te culpe por eso. Ya no tengo trabajo. Pobrecito, quería un descanso. Quería un descanso el güey. Código negro mejoraría. Que se te fue la olla, literalmente eso pasó. Se te fue las cabras al monte, cabrón. Se te fueron las cabras al monte. Glu, glu, glu. Atacar las olas de la matriz cavilar. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Orina de color rojo, infección en vías urinarias. Si no es que incluso para lo mejor un cálculo renal que provocó. ¡Ay, hasta me dolió nomás de verlo! ¡Au! ¡Ay, ay, 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 ay! Infección en vías urinarias se va a poner feo. Muy feo. O sea, acaba de tener gonorrea y ahora también va a tener una infección en vías urinarias. ¡Ay, cabrón! Sí, orina de color rojo típico de infección de, ay, cabrón. En uretra. Cáncer ni de pedo va a ser, pero sí va a ser alguna infeccioncita en alojado en las vías urinarias, ya sea uretra, riñones. ¿Dónde más podría ser? Sí, pues sí, uretra. No sé si sea la uretra. Ay, güey, hasta me dolió, cabrón, cuando vi eso. Bueno, el siguiente capítulo va a tratar de infección en vía urinaria, por lo más probable. O sea, por lo que nos mostraron, esa orina de color rojo es.
Uy, sí es cálculo renal. Es cálculo renal entonces. Es cálculo renal. Hijas, esas madres cuando salen. Cuando salen, puto dolor encabronadísimo. A mí ya me pasó una vez, por suerte fue una piedra chiquita y la oriné. Pero me dolió hasta el culo, literalmente. Recuerdo que tuve que tomar ciprofloxacino para evitar una infección precisamente en vía urinaria después de haber sacado la piedrita. Porque me dolió horrible. Es como si alguien te, así como si te cortaran desde adentro. O sea, y era una madrecita, ni siquiera la vi cuando salió, pero yo sé que salió porque se sintió como el jaloncito. Y fue como que, ay, Dios mío. Desde entonces decidí bajarle a la soda y tomar un poco más de agua y té. Porque sí, dije, no mames, no quiero que me vuelva a tocar una pinche piedra en el riñón. Y pues bueno, chicos, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. No sé si vaya a haber un corte a la mitad, ya que cometí una idiotez y regresé el capítulo. Así que voy a ver si logro editar de manera que no se note tanto el corte. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima, chicos. Mata.